upstream al refino y a la manufactura de productos obtenidos a través del upstream, ¿no? Cuando yo veo hablaba acerca de la big picture, era de que uno tiene que llevarse la idea de la industria de hidrocarburos como una industria, o sea, de una manera integral. Muchas compañías tienen ahora esta filosofía de trabajo de integración vertical y transversal a través de la industria. Entonces, si uno definitivamente estaba apuntando a trabajar en algún momento en una major o en una NOC de gran prestigio, pues no podía quedarse definitivamente solamente o con el upstream o con el downstream, sino tiene que tener una visión integral de la carrera, ¿no? Y de la industria en sí. Entonces, toda la carrera del hidrocarburo, por decirlo, desde que empieza su concepción en un proyecto hasta que llega a la distribución, tiene partes en las cuales el ingeniero petroquímico se puede desenvolver y que por desconocimiento o porque de alguna manera alguien no pudo llevar la preparación, no estamos del todo al tanto de que podemos llegar a ser familiar, o que podemos estar familiarizados con esta parte del desarrollo, ¿no? Ahí viene mi siguiente punto, ¿no? Entonces, muchos de nosotros somos petroquímicos, pero la petroquímica no ha existido y probablemente no existirá en el Perú. Pero estamos conscientes de que la demanda de hidrocarburos en el país y en el mundo en general va a mantenerse y ese es el plan al menos hasta mediano plazo, ¿no? Lo que podemos ver, este es un extracto del reporte anual de BP, este de ya hace un par de años. Pero lo que tenemos es que el mix de combustibles fósiles va a seguir siendo una buena parte del pool total de energías, ¿no? Si bien es cierto, las renovables y otras energías un poco más limpias están repuntando, no podemos tener un desprendimiento del crudo y del gas, ¿no? El gas está teniendo un alza bastante importante. Y hay muchas compañías que hoy por hoy están enfocando sus activos en países en los cuales se tenga producción de gas, por un tema de energía más limpias y por un tema de que usualmente suelen estar en países con situaciones políticas un poco más estables, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? A que en cualquier facilidad que requiere el desarrollo de hidrocarburos, o mejor dicho, en cualquier lugar que se plantee hacer un desarrollo de hidrocarburos, se va a tener que instalar una facilidad de producción. No conozco al menos maneras económicamente eficientes en las cuales se pueda obviar este paso. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de poder montar una facilidad de producción asociada a un desarrollo de hidrocarburos. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Si bien es cierto, será un poco de la vista mundial, como vista de país. Lo que tenemos son tres cuencas bastante claras de producción en el Perú. Una cuenca como Talara, que tiene más de 100 años siendo explotada y en la cual en general los descubrimientos ya no vienen teniendo el ritmo que tenían anteriormente. La cuenca Marañón, en la cual, ¿cómo decirlo? No hemos tenido como industria el comportamiento adecuado y hoy por hoy estamos pagando las consecuencias de malas experiencias en años anteriores, malas experiencias con temas sociales, malas experiencias con temas ambientales, que hoy por hoy nos pasan factura y no nos permiten desarrollar el potencial de las cuencas que están involucradas en esa zona, ¿no? Y una cuenca Ucayali que es, digamos que, el ejemplo de lo que se debe hacer bien, con muchos muy buenos casos de producción con un proyecto Camisea que va, digamos, que dando réditos al país. Los bloques 88, 56 y 57 vienen produciendo bien en general, pero ahí tenemos el otro punto, ¿no? El punto de que la exploración viene siendo más difícil con compromisos de inversión mucho más ambiciosos, por ende con mayores riesgos. Y en el largo plazo, hoy por hoy, no se ven muchos proyectos que puedan potenciar mucho esta cuenca, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que se puede intuir de aquí es que el upstream es una industria antigua en Perú. Somos pioneros en Sudamérica. Muchos compañeros
o maestros petroleros podrán decirle que, así que nosotros les enseñamos de upstream a los venezolanos, teniendo pozos mucho más antiguos y desarrollos aún más antiguos, pero tenemos un desarrollo incipiente y heterogéneo para el potencial que tenemos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? No es una industria en la cual todo esté hecho, sino por el contrario, está todo por hacer, ¿no? Y en un enfoque en el cual está todo por hacer, diferentes puntos de vista con diferentes backgrounds siempre vienen siendo útiles, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un petroquímico, el upstream involucra la familiarización con muchos conceptos geológicos, como lo había mencionado. Yo no les voy a hablar a ustedes de un sistema petrolero porque muchos de ustedes ya lo tienen en cuenta, pero también tengan en cuenta de que buena parte de los conocimientos que involucra el análisis de un prospecto, de un play, se basa en la naturaleza de los fluidos que se observa, que son básicamente conceptos físico-químicos y termodinámicos, en los cuales un ingeniero petroquímico tiene una muy buena formación y un buen foundation respecto de lo que pueden representar estos conceptos, o sea, la interpretación de análisis PVT o el evaluar los comportamientos de un fluido como tal, es casi que lo que se viene haciendo en la carrera desde el inicio de la formación, ¿no? Y sin olvidarte que son compuestos orgánicos, entonces alguien que tiene una sólida formación con orgánica 1, orgánica 2, etcétera, puede desarrollar un buen papel en lo que involucra el entendimiento de los hidrocarburos como tal, ¿no? Entonces, siguiendo con la introducción, lo que también tenemos del upstream es que es una industria de alta incertidumbre y lo que muchas empresas americanas llaman, ¿no? Es un big pocket industry, porque tenemos un gran riesgo asociado a una gran inversión. Y para los que tienen bastante idea de lo que involucra el riesgo en el upstream, es una mezcla del riesgo geológico y el riesgo económico. Yo no me voy a meter a hablar del riesgo geológico porque no me considero alguien con la experticia suficiente para hablar, pero puedo mencionarles un poquito el riesgo económico y cómo es que el concepto que tiene o los conceptos que maneja el ingeniero petroquímico pueden llegar a ser útiles en lo que es la cuantificación del riesgo económico, ¿no? Entonces, en lo que involucra el desarrollo de volumétricos, pero no tanto por el tema de cuantificar el oil in place o este tipo de situaciones, sino más por el proceso que involucra el pensar qué hacer con el hidrocarburo una vez que ya está en superficie, ¿no? El plan de desarrollo, los conceptos de facilidades involucrados, quizás hasta los mismos cálculos de perfiles de producción, muchas veces basados en análisis de interpretación de reportes y análisis de fluidos, pues llegan a ser disciplinas en las cuales el ingeniero petroquímico está bastante bien formado. No quiero llegar ni siquiera al punto del tema de simulaciones, ¿no? O sea, la simulación en un software de procesos es clave para las etapas de predesarrollo, con la posibilidad de poder cuantificar las facilidades que se requieran. Hacer el sizing de equipos, etcétera. Todas esas competencias nosotros las tenemos bastante bien formadas desde un inicio, ¿no? Y son parte de ¿cómo decirlo? De las capacidades que uno puede aportar en esta industria, ¿no? Si lo queremos ver como un tipo de gestión de proyectos, yo no soy proyectista, pero estoy algo familiarizado con el tema, antes de del inicio de producción podemos tener determinadas, ¿cómo le digo? Definiciones de viabilidad en la cual el ingeniero petroquímico puede aportar como tal, ¿no? Ya sea viabilidad técnica, viabilidad ambiental, hay muchos colegas haciendo un buen trabajo en lo que es la parte ambiental, viabilidad económica, conozco bastantes personas que pueden estar familiarizados con análisis financieros muy, muy, muy específicos a la industria. Tengo compañeros que están trabajando hoy por hoy en el Banco Mundial para proyectos de upstream, que son petroquímicos. Y todo eso, digamos que engloba habilidades transversales que requieren un soporte técnico sólido. Yo vería muy difícil que se pueda hacer una evaluación financiera
si alguien no tiene al menos una idea de lo que involucra el concepto técnico, ¿no? Y creo que aquí también puede llegar a involucrarse un ingeniero petroquímico con buena capacidad, ¿no? Entonces, si lo vemos como un tema de gestión de proyectos, sin necesidad de entrar al detalle de ser un proyectista o alguien con algún tipo de certificación PMU o algo así, podríamos separar las etapas de un proyecto en las siguientes, ¿no? En ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle y procura y comisionada y puesta en marcha, ¿no? Entonces, cada una de estas etapas tiene subetapas o partes en las cuales el ingeniero petroquímico como tal, o en general el ingeniero de procesos, para no centrarnos en el petroquímico, puede contribuir con competencias que son bastante complementarias a lo que se requiere aquí, ¿no? Las selecciones de licenciante para lo que son las ingenierías conceptuales o las factibilidades técnicas económicas previo a una ingeniería básica vienen asociados a habilidades en las cuales uno puede aportar. La ingeniería básica en sí ya involucra el desarrollo de simulaciones, definición de alcances de proyectos, ya tener mayor interacción con la ingeniería de procesos, y todo eso se reduce a cursos en los cuales, de alguna manera, el pregrado nos ha brindado las fundaciones necesarias para poder afrontarlo, ¿no? Esto se traduce en transferencia de calor, transferencia de masa, termodinámica, etcétera. Y todos esos conceptos vienen asociados a ingeniería básica, ¿no? Yendo un poquito más hacia allá, en la ingeniería de detalle y procura es el tratar de participar en un proyecto multidisciplinario en el cual también uno puede aportar con todos estos conceptos o inclusive temas un poquito más especializados como estimaciones de corrosión en el diseño, diseño de pruebas hidrostáticas, etcétera. Y ya en la supervisión en sí, durante el comisionado y la puesta en marcha, pues es un poquito más fácil el poder involucrarse ahí, ¿no? Porque ya tenemos test de pruebas de desempeño, KPIs de rendimiento de las pruebas, arranques de compresores, etcétera, test downs, dry runs. Todas estas, digamos que fases dentro de un proyecto, involucra conceptos en los cuales el ingeniero de proceso se puede familiarizar bastante rápido, ¿no? Entonces, si lo vemos como una especie de diagrama de flujo o pasos en los cuales nosotros podemos participar, pues tendríamos revisión de bases de diseño, estimación de rendimientos, elaboración de balance de materia y energía, o sea, son conceptos en los cuales hasta tenemos cursos que se llaman de esa manera, ¿no? Dimensionamiento de equipos, intercambiadores diseño de intercambiadores, diseño de bombas y compresores, diseño de columnas. Es fácil poder asociar cada una de estas etapas a algún curso de transferencia en sí. Y al fin y al cabo, todo esto es lo que se requiere para poder montar en servicio una facilidad de producción. La optimización de los mismos cálculos que se han realizado anteriormente también forma parte de las revisiones en las cuales los procesistas nos podemos ver involucrados, ¿no? Y que muchas veces, por el mismo, digamos, la exposición de la industria que se piensa que mayoritariamente es perforación y reservorios, perforación y reservorios, pues no va tanto por ahí, o mejor dicho, no le da la suficiente exposición a esta parte de la industria, ¿no? Avanzando un poquito más en el desarrollo del proceso, pero manteniéndonos aún antes de la producción, tenemos evaluaciones hidráulicas, procesos en los cuales involucra simulaciones dinámicas y de alguna manera evaluación de transientes en los cuales seríamos capaces de poder estimar las fluctuaciones que se pueden dar en escenarios específicos de rampa, pull down. Y otros tipos de eventos que son partes de los diseños usuales de una planta, ¿no? Establecer las condiciones de diseño de equipos, identificar requerimientos metalúrgicos para equipos y tuberías. Hay muchos colegas que están bastante involucrados en temas de calidad, de tuberías, control de calidad, diseños de integridad pensando en corrosión, especificaciones, luego la revisión de PIN IDs.
para poder ver que efectivamente todo lo que se está pensando instalar en campo o que se está, digamos que yendo hacia la procura, se grafique necesariamente en el PNI, que los data sheets contengan la información que tengan que tener. Todo ese trabajo de ingeniería es parte también de los pasos que están anteriores a tener una facilidad en producción operando de manera segura y fiable, ¿no? Y finalmente, el hacer el control de calidad de todos estos procesos también es un paso en el cual se podría involucrar a alguien, ¿no? Entonces, luego ya entremos un poquito al desarrollo de las etapas en sí, ¿no? Si quisiéramos hablar de la perforación, creo que tengo más de dos colegas contemporáneos conmigo que están trabajando hoy por hoy en perforación y son ingenieros petroquímicos. Entonces, y esto se debe a que el fin de las disciplinas que están involucradas atrás, al fin y al cabo, son mecánica de fluidos y transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, los conceptos mezclados con las ideas geológicas de presión de fractura, diseños de casing, etcétera, etcétera. Todo eso, de alguna manera, también viene involucrado en las competencias en las cuales nos van formando, ¿no? Fuera de que también se pueden desempeñar en las mismas gestiones de operaciones de perforación, no solamente en la parte de ingeniería, pueden involucrarse también en las pruebas de diseño de pozos. Recuerden de que las mismas son evaluaciones de flujos transientes, solo que en el subsuelo. O inclusive la revisión de cromatografías o análisis in situ, que básicamente son las señales que nos dan mientras se va perforando para poder identificar las zonas, ¿cómo decirlo?, de interés comercial conforme va avanzando la perforación. Entonces, si tenemos la suerte de que el pozo resulte exitoso, ahora, ¿cómo se podría involucrar el ingeniero de procesos ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene el pozo en producción, lo que se quiere es maximizar la misma, siendo eficiente en la presión empleada, proveer soluciones en caso los fluidos no puedan llegar a superficie, revisar la integridad de los componentes involucrados y todo esto hacerlo de manera costo efectiva. Entonces, cada uno de estos milestones requiere que este sistema, desde reservorio hasta superficie, pueda funcionar correctamente. Entonces, ya hemos visto cómo nos podríamos involucrar en lo que es las facilidades de superficie. Pero recuerden que también el sistema de producción que va desde las choques hasta el sand face del reservorio, pues básicamente es un sistema de tubos metalúrgicos con un fluido multifásico pasando, el cual puede tener diferentes regímenes de flujo. Y todo eso, de alguna manera, son conceptos familiares para un ingeniero de procesos, solo que lo suele ver con un proceso químico asociado, que muchas veces puede ser una reacción, puede ser una torre de refinería, etcétera. Pero llevándolo al tema de upstream, es inclusive hasta un poquito menos complejo, porque no tenemos una reacción, sino simplemente tenemos procesos físicos. Claro, si no estamos hablando de temas de recuperación mejorada o alguno de estos tipos de enhanced production, pero en sí el sistema de producción desde reservorio hasta superficie involucra transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor, cambios en los regímenes de flujo de tal manera de que esto pudiera hacerse de manera costo efectiva. Entonces, las competencias y el conocimiento necesario está ahí. Lo que toca es poder de alguna manera enfocarlo de la manera apropiada, ¿no? Luego, el proceso de intervención de mejora, de intervenciones en pozo para mejoras en producción también puede ser visto de esa manera. Esto ya es un poquito más basado en experiencias particulares, ¿no? Las competencias que se requieren para poder evaluar candidatos e intervenciones y que puedan proveer, por decirlo de alguna manera, datos de que el pozo está operando eficientemente y sobre todo de manera segura, pues toda esa planificación también puede correr a cuenta de un ingeniero de procesos, ¿no? Ya sea químico, petroquímico, puesto de que lo que queremos ahí es gestionar temas tan comunes a equipos de superficie como equipos de fondo, tales como corrosión, integridad, operación dentro de parámetros, etcétera. Entonces, hay un poco de quizás desconocimiento o falta de familiarización con los conceptos, pero
la física, la termodinámica y todo lo que está detrás sigue siendo lo mismo, ¿no? El también poder inspeccionar la integridad de facilidades, ya hablando un poquito más hacia superficie, ¿no? El gestionar herramientas de inspección interna, etcétera, o la planificación de mantenimientos para performance, también son muchas tareas en las cuales uno se puede desenvolver, ¿no? Y bueno, para los que están bastante familiarizados con procesos de laboratorio, pues el laboratorio es algo que está involucrado en el upstream desde el inicio hasta la última parte del servicio, del campo en producción, ¿no? El soporte que se requiere del laboratorio y la formación que uno puede llegar a tener sobre este punto o vienen bastante conectados, porque el laboratorio puede utilizarse para soportes de campo, análisis de fluidos que se puedan requerir en campo como tal, interpretación geoquímica, inclusive predicciones geoquímicas o análisis de laboratorio propios para recuperación mejorada. Todos estos procesos siempre van a requerir de un análisis de laboratorio fiable y que de alguna manera pueda ser desarrollado por un profesional competente en los procedimientos, ¿no? Así como en el downstream, todos los análisis y procedimientos de productos de refinación están detalladamente normados por estándares API y ACTM. En el caso del upstream, los procesos son iguales. Tenemos todos normados y con bastante, por decirlo de alguna manera, intercambio entre las personas que se ven involucradas en lo mismo, de tal manera que me atrevería a decir que son procesos que tienen mayor frecuencia de cambio si los comparamos con los análisis que se ejecutan en el downstream, ¿no? Los de upstream son constantemente evaluados porque es cierto de que hay un punto ahí, ¿no? Quizás en algún momento, ya no tanto, la investigación en upstream tenía mucho más dinero involucrado que la investigación en downstream, y quizás el progreso en determinadas materias que se logró en downstream durante los últimos, en upstream durante los últimos 20 años, pues da la fiabilidad de que siempre los procesos de laboratorio son bastante avanzados, ¿no? Así como también se da en el caso de herramientas de inspección de pozo o tecnologías de perforación. Todo eso tuvo un desarrollo bastante vertiginoso durante los últimos 20 años y hoy por hoy lo tenemos ya funcionando. Entonces, en líneas generales, cada uno de los sistemas de producción o de inyección, si fuera el caso, que involucran fluidos yendo desde el cabezal del pozo hacia el punto de venta o inclusive hacia la refinación en sí, tienen procesos involucrados en los cuales el ingeniero petroquímico puede desarrollarse, ¿no? E inclusive tengan en cuenta de que hay un camino mucho más largo desde cabeza de pozo o inclusive yendo más atrás desde el sand phase del reservorio hacia la planta de procesamiento o hacia la refinería. Entonces, si lo quieren ver en tema de kilómetros o de longitudes involucradas antes de una especialidad o de la otra, pues tenemos mucho camino por recorrer antes de llegar a la planta de procesamiento y por ende más puntos en los cuales involucrarse uno, ¿no? Entonces, las facilidades de producción sobre qué cosa podríamos tener en el Perú varían según por decirlo de alguna manera, la naturaleza de cada lote en el cual se encuentran la misma, ¿no? Cada una responde a un nivel de complejidad y especialización según el tipo de reservorio, el principio de operación, la finalidad. Algunas pueden ser plantas de procesamiento, otras pueden ser plantas, digamos que de tipo estaciones de paso, otras pueden ser para obtener productos comerciales, otras pueden ser para obtener productos lo suficientemente estables como para transportarse nada más. Entonces, estoy seguro que en cada uno de estos tipos de plantas, sin importar el nivel de complejidad, existen ingenieros petroquímicos que también pueden desarrollarse. Y aquí no estamos hablando de downstream aún, ¿no? Entonces, cada una de estas facilidades, o estos ejemplos, mejor dicho, de facilidades, puede requerir el aporte de nuestra especialidad en temas tan diferentes como mejora de performance, evaluación de parámetros de integridad, controles de volúmenes y balance, que es algo que está bastante
digamos que, no quiero decirlo de moda, pero sí cada vez se le pone más ojo el reducir los volúmenes identificados y no identificados o las mermas que pudieran haber entre un proceso y otro, el production allocation, el poder dividir los productos de planta a través de sus composiciones y hacerlo de una manera que sea fidedigna de la riqueza de cada uno de los pozos, el mandar los productos de planta a su, por decirlo de alguna manera, a niveles de pozo, de tal manera de que siempre sea fidedigno el reparto, pues requiere un conocimiento bastante detallado de lo que son los fluidos, ¿no? Sobre todo una buena interpretación, análisis PVT y todos la información de fluidos disponibles, de tal manera de que si se tiene un tema de regalías o de diferentes socios con diferentes participación, nos aseguremos de que cada uno de los socios o de las personas que están involucradas en el reparto de producción tenga o reciba su parte según un criterio técnico bastante acertado, ¿no? Y en ese criterio técnico es donde el ingeniero petroquímico puede desarrollarse con bastante, digámoslo así, solidez. Entonces, más que conclusiones sobre esta presentación, yo lo que le puedo dar son consejos. Cada camino profesional es diferente y por ende, como cada camino es diferente, no existe una mejor ruta. Es decir, si alguien pudiera tomar la ruta de la academia, no quiere decir que va a ser mejor o peor que alguien que tomó la ruta de la actividad empresarial, por decirlo de alguna manera, sino también pueden llegar a perseguir diferentes objetivos y ojo que también el que en algún momento hayan decidido por uno no quiere decir que no se puedan mover al otro. Si alguien por ahí tiene la necesidad de profundizar más en algún área de su conocimiento, pues yo le diría que evalúe el poder tomar una maestría o postular una especialización. Siempre el tener conocimientos muy específicos sobre un área es bueno, pero también es bueno poder tener la foto grande de lo que está pasando en la industria, ¿no? Otro consejo que les podría dar es que si tienen la oportunidad, postulen a becas que les permita profundizar una disciplina complementaria. En mi caso fue upstream, pero hoy por hoy hay muchas disciplinas complementarias que pueden ayudarnos a mejorar nuestro posicionamiento en el mercado laboral. No sé, renovables, finanzas, data science, etcétera, que son, por decirlo de alguna manera, disciplinas que no son del todo, o bueno, algunas de ellas no pueden estar del todo relacionadas con nuestro estudio de pregrado, pero sin embargo, nosotros podríamos decir de que complementan para poder mejorar el perfil profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Otro punto importante que podría recomendarles es que las experiencias de estudio internacional enriquecen nuestra vida personal y profesional. Definitivamente la experiencia de poder estudiar afuera es como si agarraran tu cerebro y lo partieran en dos y le ingresaran conocimientos, ideas y puntos de vista diferentes a través de un proceso bastante brusco, ¿no? Creo que el enriquecimiento que se gana estudiando fuera del país y en diferentes lugares, o también teniendo la oportunidad de trabajar en otros lugares, es definitivamente provechoso, ¿no? Creo que, no sé, 6 meses estudiando, trabajando afuera, muchas veces puede ser más enriquecedor que mucho más tiempo en el mismo lugar, ¿no? Y si tienen la oportunidad de poder enfrentarse a esta experiencia, les sugeriría que lo tomen, ¿no? Y lo otro es que el upstream en general y la industria energética en el Perú requiere el aporte de nuestra especialidad, por lo que pueden iniciar un camino ahí, ¿no? Como lo había mencionado en algún momento, el upstream en el Perú tiene la particularidad que hay muchas cosas por hacer. Y como hay muchas cosas por hacer, pues es lo suficientemente generoso como para tener espacio para todos, ¿no? No piensan de que esto es por decirlo de alguna manera, estoy tratando de encaminar a la gente a que deje de especializarse en el downstream o el upstream y vaya al upstream o viceversa, ¿no? Sino que hay tanto por hacer en general en la industria energética del Perú que estoy seguro de que hay puntos de trabajo pendiente para cada uno de los profesionales que estamos involucrados aquí o que nos pensamos involucrar en la industria, ¿no? Y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o cómo es la dinámica de preguntas, Juan Remy. Sí,
Ahorita vamos a proceder con lo que es la lectura de las preguntas. Voy a Sí. empezar con la pregunta de Lisbeth Ramírez Alaña. Fluidos de fracturación y métodos de recuperación mejorada, ¿consideras que sean tópicos, que sean abarcados por ambas carreras, tanto petróleos y petroquímicos? Bueno, si entras a los fluidos de fracturación, sí, porque en sí lo que está detrás de eso es mecánica de fluidos, o sea, el estudio de los propants, de todo lo que puede tener un fluido de fracturación en sí, pienso de que puede tener ¿cómo decir? Los conceptos involucrados para ellos son bastante similares, ¿no? El tema de recuperación mejorada, creo que es bastante especializado y de alguna manera salvo las ideas de recuperación mejorada que involucran procesos de combustión, reacciones en el reservorio a través de este tipo ¿cómo decirlo de alguna manera? De estimulaciones. Sí creo de que son bastante comunes a ambas especialidades, ¿no? Y creo que aquí el mensaje es, no es que haya algún tópico dentro del upstream que pueda ser mejor o peor para otros, sino que muchas veces pensamos de que hay tópicos del upstream que son exclusivamente para petroleros y no es tanto así. Tengo amigos industriales que son, no sé, ingenieros de perforación, tengo amigos ingenieros de sistemas que son ingenieros de reservorio, amigos físicos puros que son ingenieros de reservorio. Entonces, las competencias van más atrás del background profesional o del pregrado que se tenga, ¿no? Lo importante es poder tener un dominio acertado de los conceptos que vienen atrás, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de Roberto Daniel. Dice, Sí. ¿es entendible el aporte que puede hacer un profesional petroquímico en la industria de hidrocarburos? Sin embargo, ¿existen otras especialidades, otros especialistas preparados en dichas áreas? Mi pregunta es, ¿no sería acaso un rol vital el deber desarrollar proyectos para que exista petroquímica como tal en el país, dado que en el Perú actualmente no existe? Uy, te respondo con mi corazón petroquímico de pregrado. Sí, definitivamente los esfuerzos deberían concentrarse en hacer petroquímica también aquí en el Perú, no tanto por un hecho de que haya disciplinas más especializadas u otras, sino porque es bueno que toda la carrera, la cadena de hidrocarburos esté desarrollada en el país. Pero aquí entramos en la disputa de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que para tener una industria petroquímica, quizás lo que se quisiera, lo que debería tenerse en algún momento es un upstream bastante consolidado, ¿no? De tal manera de que se tenga proyectos similares a Camisea, pero dos o tres, produciendo y se genera un excedente de gas respecto de lo que podríamos tener. Y que con esto se pudiera atender una planta, no sé, de una gran capacidad de toneladas métricas al año, que pueda ser competitiva en la región. Esto solamente se va a generar con un gas excedente y que de alguna manera, ¿cómo lo podría decir? La abundancia de proyectos de upstream pueda generar nuevas ideas en el downstream. Esa es mi idea, pero sí, definitivamente ambos tópicos son igual de urgentes para atender. Listo. Muchas gracias, ingeniero Yashin Tabra Lachira, por compartirnos su experiencia acerca del rol del ingeniero petroquímico en el upstream. Esperemos contar con usted en próximas o futuras conferencias. Muchas gracias, ingeniero. Para los demás asistentes, a las 8 de la noche se les invita a la ponencia Proyecto de Gas Natural para la Red.